La titular de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, respalda la propuesta del presidente López Obrador de tener una superfarmacia en la Ciudad de México para tener todos los medicamentos del mundo ante el desabasto de medicinas en el país. Dos cazas F-16 y un helicóptero respondieron a un avión que violó las restricciones del espacio aéreo en la zona del lago Tahoe, ubicado entre Nevada y California, donde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está de vacaciones. Jenny Hermoso, jugadora de la selección española, dice adiós. Emitió un comunicado para dar su postura sobre el caso de acoso que vivió en la final del Mundial y dice que no seguirá mientras Luis Rubiales se mantenga en la presidencia de la Real Federación de Fútbol Española. Luis Miguel tiene bronquitis y se somete a un tratamiento de corticoides. El Sol de México sigue ofreciendo sus conciertos en Chile y aunque lo ha dado todo en el escenario, la tos sí ha sido cada vez más notoria e incluso Luismi ha cedido el micrófono al público.